¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al canal nuevamente. Como veis, estamos el pie de mi sobrino y yo aquí. Ahí está, el pie. Me está acompañando aquí porque está haciendo unos dibujitos con... Enseña. De colosos ahí. Está haciendo unos colosos, como le gustó ese juego, Sabo de Coloso, pues está haciendo sus colositos ahí. Y hoy tenemos a el Dead, meme mexicano 18, pero bueno, tengo cascos aquí, auriculares. Él va a estar concentrado ahí en lo suyo, yo aquí en lo mío. Así que bueno, ya sabéis que muchas veces... hay comentarios fuertes, hay cosas fuertes, entonces para que tengáis en cuenta que él no va a escuchar nada, ¿vale? Él está ahí concentrado con sus cosas. Lo digo por si escucháis algún ruido o veis un pie moviéndose, un brazo, es mi sobrino, ¿vale? No penséis que aquí hay un fantasma, es mi sobrinito que está aquí. Ya ves, no soy un fantasma. Lo habéis escuchado, un ¿no? Fantasma. Un candiojo fantasma. Bueno, chicos, como digo, Meme Mexicano 18, vamos allá. ¡Let's go! ¡Ey, el Rockstar ha subido vídeos! Ok, no hemos visto sus últimos 12, ¿eh? Los últimos 12 memes mexicanos. ¡Ojo! ¿Ojo? ¿Que no me lo vas a hacer de pedo para salir a controlar con mis compas? Y no me vas a decir ni madres. Porque yo mando a la pinche casa. Y me voy a largar a pistear. Y voy a andar de con las putas. No vas a decir nada. No lo entiende, ¿no? Y qué bueno que no hablas español. Ese güey. Porque la chica como que quiso decir, what are you talking about? Porque como que ya le entiendo. ¡Oh! ¡Valió verga! ¡Esa compa ya está muerta! ¿Por qué quiero tantas cosas? La pillaron. ¡Si ya te fuiste, perra! Mientras salga piedra y activo, chingue su madre el coronavirus. ¡Sí, sí! Ya. A huevo, tío. A huevo, coronavirus. Tenemos raíz cuadrada de x elevada al cuadrado. En ese caso, nos da x. El cuadrado destruye la raíz cuadrada. Ok, primero que todo con la posición del sillón y la tele. Usualmente, digo, por si no sabían, es el sillón enfrente de la tele. En ese caso, nos da x. ¿Qué le pasa a la verga? ¡A la madre! Fatality. ¿Qué pedo con este cabrón? ¡Eh! ¿Por qué le metió un putazo? Tú duermas así, güey. Tú duermas así. Te dije que no duermas con esa cara, güey. ¿Qué le pasa? Pobrecito. No duermas con esa cara, güey. Te dije que no duermas con esa cara, pobre. Tú solo querías dormir. Me da un chingo de lástima, no sé por qué. ¡Verga! Está sufriendo, güey. No sabe ni qué verga está pasando. El otro pobre durmiendo y... le mete un tiestazo, una culebra. Ah, se movió algo adentro. No, una serpiente ahí, ¿no? ¿Una serpiente? Sí. Ahí está, se la dejó. ¡Ah, la verga, cierto! ¡Ah, pero de mentira! ¡Una manguera! ¡Ah, la verga! ¡Ah, qué hijo de su puta madre! ¡Pobre señor! ¡Ay! ¿What the fuck? ¡La cara del señor! ¿Qué sabías ahí dentro? ¿Qué estarían haciendo? Están bien pedo. ¿Qué diría la señora? Se cae de boca. No. No mames. Verga, se le cayó, güey. A la verga. Pero tienes que entender aquí algo muy importante. Lección es que un amigo nunca se deja. Ah, es verdad. Verga. Quítale la contraseña. No te lo voy a enseñar. Quítale la contraseña. Quítale la contraseña. No te lo voy a quitar. ¿Qué le pasa? La tóxica, ojo. ¿Qué le pasa? Ya no sirve, ven. Ok, a ver. Neta, te vas bien a la verga. Si esto no es real, está bien. Jaja, si es real, vas y chingas a tu madre. Sí, neta. Chingó a su madre el teléfono. O sea, está bien, era Android, no importa, no vale mucho. Ay, ya. Para que compres pollos y ya no me voy a bajar como en 9 meses. Pendejo que tienes, estúpida. ¡Ay! Señora. Hagan un poquito para acá, mira, 5 para acá, otros 5 para aquel lado, otros 5 para allá y otro para allá, que no se pefeen mucho. Debe de haber nada más 10, por favor.
por favor, aquí, hey, le estoy hablando. Nada más 10 debe de haber, por favor. 5 para acá y 5 para allá. Por lo de la coronavirus, por favor, para poderles atender rápido. Sí, por favor. No hay nadie. Así les voy a decir. Oh. Sí, güey. Pobre. Hola, chupatela. Sí, pero gel, güey. Es una gel. Es una gel, ¿no? Pero es algo que haría yo. O sea, literal, es algo que haría yo. Tiradito. O sea, lo peor es que lo volvió a tallar en la otra mano. Hola, chúpatela. Sí, pero gel, güey. Ah, chúpatela. Planchita, ¿verdad? Ahora nada, venimos por la planchita. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices, Marco Antonio? No puedes. Valió madre ya, cemento. Verga. La paca al suelo. No mames, eres un pendejo. Ok, vamos a ver el otro. Y que chingue su madre coronavirus, hombre. Sí, hombre, vamos a besarnos. Ay. Ay. Anoche estabas hablando dormido. Ah, este le enseñó un TikTok. Que ya te tengo hasta la madre. Este le enseñó un TikTok. Soy tóxica, que ya no me aguantas, que ya quieres que se acabe la pinche cuarentena. Ah, no, no estaba dormido. A la vez. Ver mi TikTok si queréis. Pero disculpe. Ver cómo lo hice. No, no, de los vehículos. No, yo vengo aquí, va a las tortillas y aquí llegué nada más de pasada. Ese no viene a ti. Ese mantón chismoso ahí. ¡Se mamó! Quiero que miren lo que pasa cuando mi vieja escucha que prendo el carro que voy a salir. Sale por ahí, ¿no? Se asoma. ¿Eh? Ahorita vengo, voy a ir un mandado. ¿Dónde vas? Joder, mamá. Ahorita vengo. Voy a ir un pinche mandado, hombre. Los alabe. ¿Era la mamá o la novia, no? La novia. Verga, quiero una de esas. No, no es cierto, es broma. Nunca quiero una de esas. Nunca quiero una de esas. Nunca, nunca, por favor. Quédate en casa. Yo le pediría al comandante, comandante Ponce, ¿cómo ven las cosas? Hay que drogarse, chaval, los están jóvenes ustedes, tienen todo el cerebro nuevo, hay que drogarse, no lo echen a perder, ahí pensando chingaderas, mujeres, puñetas y la verga, droga, droga y chévere. No, eso es un doblaje, ¿no? Digo yo. Pero no pensé que era en serio, güey. Claro. O sea, ¿qué verga? ¿Por qué diría eso? Estos son los típicos huerquillos que vienen a pistear sin que sus papás se den cuenta y andan fumando y tomando y les valen verga. Ay, sí, ¿cómo no? Permiso, yo pedí permiso. Me vale verga, puñetón, me vale verga, todo pendejo. ¿Sabes quién es? Pues esa vieja que es un man, ¿no? Me vale verga. Me vale verga, puñetón, todo pendejo. Dije que no y es no, punto. ¿Quién te parió, verga? Pues tú, pero... Ah, pues yo mando, güey. ¡Mando! Esa buena, ¿eh? No tiene falla su lógica. ¡Cállate, perro! ¡Cállate! Amá, ¡no respires, verga! ¡No respires! ¡Cállate! ¡No respires! ¡Una cachetada te guarda, cabrón! No tiene falla su lógica. ¿Cortatilla? Güey, siempre mandan a los más tontos a la tienda, güey. ¿Qué haces, este? Sí, güey, andaba comprando para allá, güey. ¡Ay, yo te fui para allá! ¡No! ¡Sí, güey! ¡Vamos! ¡Ándale, pues! ¡Ey! ¿A dónde vas? Eso suele pasar a mujeres. ¡Ese no es! ¡Ahí está el carro! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ey, ahí está, mi amor! ¡Aquel es! ¡Qué mentira! ¡Este no! ¡Este es negro! ¡Este es negro! Claro, casualmente lo has abierto, dice ahí. ¡Píntale la alarma! ¡What the fuck! ¡No! ¡No se enteran! Ahora... Dígale. Ay, ¿en serio? ¡Qué verga! Ay, ¿estaba abierto el otro carro? Ay, yo pensaba que le estaban mamando gallo, estaban vacilando, pero no. ¡A la verga! Ahora pum. ¿Y para qué chingados brincas, pinche burra chico? ¿Cómo? Semana. ¡Necesidad de insultar a la morra en su felicidad, güey! Me da risa cuando dice lo de pa' qué chingados. Es pinche burra, ese. Esa frase que dice de los mexicanos me da risa. Mente este pinche amargado culero. ¿Pa' qué chingados brinca?
Esa frase me hace mucha gracia. No, sacando cuentas. Que no hay calculadora ni qué verga. 88, recta final del partido. Se aproxima el bicho, sale, el tiro centro, lo hizo. What the fuck le pasa? El bicho, sale, el tiro centro, lo hizo. Ya sé, bro, la gente se le pide la cabeza. ¿Sabes, bro, el pedo que es sacar un foco de eso de ahí? Verga. ¿La epilepsia? Digo, la chilena estuvo de puta madre, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Hacemos la epilepsia o no? Según like, si quieres epilepsia. OFC, ¿qué es eso? Roxet, subes Free Fire, neta, Roxet. Verga, se me ha caído un ídolo de la cima, güey. Este es de... Antes de empezar con qué este cabrón. Rápidamente quiero... Ya va con sus mamás este cabrón. Llamada... Ese de rojo me lo cojo, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Oye, ¿sí sabías que que no puedes estar aquí en la calle, mi hermano? No sabía, ¿por qué o qué? Pero es que sí sabes que ahorita está lo de la enfermedad y todo eso. Entonces, ¿qué tal? Oye, no, sí, ya sé que a ti te vale, pero pues a los demás nos puedes contagiar a los demás, hermano. Ya necesito que te regreses a tu casa, hermano. ¿Por qué? Porque yo te estoy mandando, mi hermano. ¿Te vas a poner al tiro? ¿Te vas a poner? No se sienta un culo, mi perro, que ahorita lo... Ahorita lo aterrizo. Sí, o sea, si eres libre, hermano, pero haz de cuenta, si estás en la calle, nos puedes contagiar a todos. Entonces te voy a pedir de favor que te me vayas así rapidísimo. ¿Quién eres, güey? ¿Eh? Yo soy la ley. Padre también. Hermano, pero ¿por qué no? Mira. Es que la forma que les dice, güey. Porque caminas bien verga ya. ¿Te voy a dejar? No, por favor, mi hermano, hazme caso. Mira nada más cómo te botan esos ricos pectorales. ¿Eh? Mira esos pectorales, cómo se mueven. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Qué canción, güey! Oye, hermano. ¿Qué canción? ¡Madre, perro! ¿Por qué te pones así? Porque yo quiero, puto. A ver, por... ¡Está chingue de la madre desde allá atrás, güey! Ajá, pero pues es que te estoy cuidando. ¿Por qué te pones así? Bájate, a ver, siento muchos huevos, puto. A ver, pues sí, obviamente sí los tengo. A ver, ¿nos vamos a dar en la madre? A ver, déjame freno. Nos damos en la madre ahí. ¡Pendejo! ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Bueno, sí, ya sé que la calle es libre, pero por favor, ¿por qué no te estás cuidando? ¿Qué pedo con los pantalones de ese güey? ¿Quieres putazos? ¿Putazos? ¿Quieres? Bájate, güey. A ver, pues vente de una vez, vente. ¡Vente! ¿Cuál es tu pedo? Nada, se le da gusto. ¿Morra? O sea, ¿no crees en el COVID, pero sí crees en las promesas de tu morra? Los lavas, porque mira, hasta parece que trae cemento ahí. El chile es aquí, se la verga. ¿Pero por qué, hermano? Se cagando el palo, güey. A ver, tranquilo, ¿por qué me hablas con ese? Si te vas para tu casa, te doy 200 pesos, ¿cómo ves? Sí, nada más porque sí. Pues es que tienes que irte ya. Por eso. Mira, a ver, verga, mira, wey. Si me vas a hacer enojar y me voy a tener que bajar a partir de la madre, ¿eh? Pues bajes, hijo de su puta. A ver. ¡Hala! No, pero ¿por qué te pones así? ¿Por qué te pones? Pero necesito. ¡Uy, se man! ¡La verga! ¿Cómo lo que sacó? ¡Ninja! El pinche ninja, güey, sacó ese. ¡Tenía metida esa madre! ¡Qué pedo! Sacó eso con sacó de la nada, ¿eh? Lightsaber. A ver. Lightsaber. Tranquilo, pero ¿por qué te la paga láser, dice? Pero ahí está, chécalo sin pedos. Diente falso. Y entonces, pero a ver, entonces quiero ver que te vayas para tu casa, güey. Va, mira, me voy a dar la vuelta y voy a ver cómo te vas para tu casa. A ver, habla más fuerte, no te escucho. Sí, pues te pasa. No, ¿no? Bueno, chicos, pues hasta aquí los memes mexicanos de El Dead, la parte 18. No hubo ataque epiléptico, ya sabes que los ataques epilépticos que yo hago solamente es cuando está el Roxet, o sea, cuando reaccionamos nosotros mismos a los vídeos del Roxet. Y nada, chicos, menos mal que he podido grabar este vídeo porque se cayó YouTube. No sé si os habéis enterado, pero se cayó YouTube. No sé durante cuánto tiempo, a lo mejor una hora, dos, no lo sé. Me quise conectar para ver este vídeo y para reaccionar y tal, y no pude, por eso lo traigo hasta ahora, porque no podía. Hasta ahora que me metí, dije yo, bueno, ahora lo pillo, corre. Y me metí, lo grabé y ya lo tengo grabado, así que no problem. Bueno, a lo mejor se vuelve a caer YouTube ahora y el vídeo no me lo sube, o yo qué sé. Pero bueno, si lo estáis viendo es porque todo ha vuelto a la normalidad y todo está alright. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si queréis más mexicanos, si queréis más video reacciones a humor viral mexicano también del Roche, que también hacemos vídeos aquí. Yo lo hago acompañado de mi prima y de mi hermana. Pues chicos, darle amor al vídeo, darle like, comentar y nos vemos. Mi sobrino aquí y yo nos despedimos, chicos. Él se despide con el pie, yo me despido con la mano. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Bye, bye. Ahí está. ¡Chao! ¡Espera! ¡Chao, chicos!